Antes de empezar con el vídeo, me gustaría daros las gracias por el apoyo que tuvo el primer episodio. Más de 1000 visitas, más de 100 likes, muchísimas gracias a todos. Y es aquí ponernos una meta, ¿vale? Si llegamos a 100 likes en este segundo episodio, la semana que viene tendremos el episodio número 3 con la tercera temporada de este Road to Glory con el Nápoles. Así que nada, 100 likes y la semana que viene, tercer episodio. Os dejo con el vídeo. ¡Ey! ¿Qué pasa, Lería? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al Road to Glory con el Nápoles, ¿vale? Estamos en este segundo episodio porque habéis apoyado la serie, habéis apoyado muchísimo el primer episodio, os ha gustado la serie. Y bueno, pues tenemos hoy el segundo episodio, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Pues vamos a ver la segunda temporada, ¿vale? En el primer episodio vimos la primera temporada completo, en este segundo episodio veremos la segunda temporada. Cosas que comentar. Pues haremos como la primera, ¿vale? Veremos la plantilla, veremos el presupuesto al comienzo, veremos todos los movimientos del mercado de traspasos de verano, veremos cómo queda la plantilla tras ese mercado de verano, ¿vale? Vamos a hacer también, sabéis que en la pasada temporada, en el anterior episodio, vimos el balance de cada mercado y el balance total de la temporada. Aquí también veremos el balance de la plantilla, ¿vale? Cómo bajan o suben las valoraciones del 11 inicial, ¿vale? Del 11 suplente, ¿no? Porque al final el 11 suplente, sabéis que tenemos ahí las limitaciones, ¿no? Del 85 de media y tal. Y nos vamos a fijar sobre todo en las valoraciones del equipo titular, ¿vale? Y como digo, haremos una comparativa de cómo está el 11 titular ahora y cómo está cuando acabe este mercado. Además de ver el presupuesto gastado, ¿no? Veremos eso al final del mercado de verano, al final del mercado de invierno y cuando acabe la temporada, donde ya también veremos los resultados del equipo. Sabéis que esta temporada jugamos la Europa League. De hecho, diría que tenemos que jugar previa. Diría que sí. Diría que tenemos que jugar incluso la previa de la Europa League, ¿vale? Que bueno, que ya es algo que veremos. Vamos a ver el presupuesto, ¿vale? 70 millones. Esto es lo que tenemos para fichar. 70 millones. Creo que tenemos más presupuesto que la temporada anterior. Y bueno, pues eso. Eso es lo que tenemos, ¿vale? Aquí veis que, bueno, Ricardo Romano deja el club, Francesco Ferrari también. Llegan los tres jugadores gratis. Godín, Brahimi y Estracosa, ¿vale? Y bueno, voy a enseñar cómo ha quedado el equipo titular, cómo queda el 11 suplente ahora mismo, ¿vale? Cómo está ahora mismo el 11 titular, cómo está el 11 suplente. Y veremos también los reservas porque hay muchos jugadores que han vuelto de cesión. Este es el 11 titular, con Neto en la portería, Isaac Godín, que entra como titular, Alderweireld y Marcos Alonso, y Yarramendi, Zielinski y Fabián. Ya Alan se cae del 11 titular porque tiene la misma media que Zielinski y Fabián y los dos tienen más potencial. Y arriba se mantienen Insigne y Mertens. Si entra Brahimi por la derecha, no es su posición natural, pero ya lo hemos probado ahí alguna vez y funciona bien y tiene bastante más media en este momento. ¿Qué callejón que pasa a 11 suplente? Vemos ahí Estracosa en la portería, Pedro Porro como lateral derecho, Thiago Silva, Kanji como centrales, Junior Firpo en el lateral izquierdo, Susek, Varela, Alan en el centro del campo y arriba Ounas en la izquierda, Callejón que pasa de titular a suplente y Joao Félix. Vamos a ver las reservas, porque hay muchísimos reservas, ¿vale? Tenemos 47 jugadores, la mayoría de ellos están transferibles, ¿vale? Pero hay alguno todavía cedible, ¿vale? Sobre todo los jugadores estos que fichamos en el mercado de invierno, que eran para sacar beneficio, lo vamos a intentar ceder para que sigan subiendo su media y los podamos vender más caros. Aquí vamos a empezar con Meret cedible. Bueno, ya por aquí vais a ir viendo. Gené, que lo fichamos la pasada temporada, está transferible. Lo vamos a vender más caro de lo que lo fichamos, seguro. Y a partir de aquí, bueno, Verdi y Gené son los más importantes para vender. Y algunos jugadores que no podíamos vender la pasada temporada, caso de Younes, caso de Malcuit, y muchos que vuelven de cesión y que están transferibles. Aquí los vais a poder ir viendo, ¿vale? Y vale, tenemos 70 millones de presupuesto, pero hay que renovar a bastantes jugadores, ¿vale? Hay como 6-7 jugadores que acaban contrato y que habrá que renovar algunos para quedárnoslos en plantilla, como caso de Mertens o de Callejón. Y otros hay que renovarlos pues para venderlos más caros, caso de Chichiretti, Insigne, Grassi, Tonelli. Y ya está, que tampoco hay más. Son 6 jugadores, si no me equivoco, los que acaban contrato y los que hay que renovar, ¿vale? Así que no van a ser 70 millones puros para gastar en fichajes. Y nada más, yo creo que no tengo nada más que comentar. Tenemos ese presupuesto, tenemos este 11 titular, tenemos este 11 suplente, Y nada, vamos a ver cómo acaba el equipo después de este mercado. Vamos a ver qué incorporaciones podemos hacer. Necesidad ahora mismo ninguna, pero habría que mejorar un poco el equipo, ¿no? Quizá un delantero porque Mertens ya ha bajado de media. Quizá un centrocampista para subir más el nivel. No descarto un extremo derecho. Quizá un lateral. Quizá un portero con más potencial que Neto. Bueno, que tenemos Estracosa como suplente y nos podría servir. Hay que ir viendo, también hay que fijarse en las oportunidades que nos ofrece el mercado. Y sin más, aquí lo dejo. Nos vemos con el equipo después de este mercado de traspasos de verano. Ya hemos acabado el mercado de verano y vamos a ver qué es lo que hemos hecho, qué operaciones hemos hecho, qué fichajes, qué ventas
en este mercado de la segunda temporada. Lo primero, Tutino, ¿vale? Había tres jugadores que se iban del equipo al acabar la temporada. Dos porque acababan contrato, uno porque finalizaba cesión. El que finalizaba cesión era Ospina, no lo hemos fichado, no lo hemos recuperado. Y de los otros dos que acababan contrato, he traído o he recuperado a uno de ellos, que es Tutino. Tiene 85 de potencial, 77 de media, así que me parecía un jugador interesante. No va a tener sitio, pero quizá la próxima temporada podamos venderlo. El otro tenía un potencial lamentable y Ospina, como digo, pues también más de lo mismo. Así que he decidido no recuperarlo. Y a partir de aquí pues empezamos con las operaciones, ¿vale? Gaetano se volvió a ir cedido, teníamos a Alex Sola, que se iba cedido también. Luperto también volvió a irse cedido, Meret se iba cedido también. Y aquí tenemos la primera venta, 31 de julio, Alan 50 millones al Manchester City, ¿vale? La operación era buena, tenía 84 de media, no iba a progresar más. Estaba ya como suplente porque Fabián y Zielinski tenían la misma media y tenían más potencial. Y bueno, pues Alan que se ha ido por 50 millones al Manchester City. ¿Quién es el sustituto? Pues no lo vamos a ver todavía. Porque también vendimos a Callejón, ¿vale? Callejón que ya había bajado de media, tenía ya 83 de media, tiene ya 32 años. Y hemos sacado 38 millones por él a la Juventus, que no está ni tan mal. Es una operación muy muy buena sin duda la de Callejón. También la de Alan, ¿eh? Seguíamos y el sustituto de Alan iba a ser Berratti. Vale, hemos hecho un fichaje gordo con Berratti. Hemos invertido mucho, 85 millones en un jugador que no vale, tiene 60 y pico de valor, el PSG pidió una cantidad alta, pero oye, me encajaba por eso de ser italiano, ¿no? Un jugador italiano, medio centro de 87 de media, 89 de potencial, me parecía un buen fichaje. Y quizá el PSG pidió demasiado, pero bueno, 85 millones es lo que hemos pagado por Berratti, ¿vale? Con los 50 de Alan y unos 35, pues más o menos conseguíamos financiar ese fichaje. También vendíamos otro suplente, Ounas. 40 millones al Mónaco, ¿vale? Tenía 80 de media, 84 de potencial, si no me equivoco. Y oye, 40 millones por este jugador, pues me parece, la verdad, bastante, bastante bueno. Así que está la venta de este extremo. Y aquí teníamos el primer fichaje, el primer extremo sustituto, ¿no? De momento hemos vendido a Alan, hemos fichado a Berratti, hemos vendido a Callejón y hemos vendido a Ounas. Así que mínimo nos hace falta un extremo. Y ese extremo iba a ser Irving Lozano, un jugador que parte como suplente, pero con la posibilidad de ser titular. Al final es titular, ahora veréis. Tiene 84 de media ya y tiene 87 de potencial, ¿vale? 65 millones nos ha costado Irving Lozano, caro, pero claro, estamos fichando calidad. Estamos fichando un jugador con un gran futuro y con un presente ya mejor que el de algunos de nuestros extremos. Así que no está nada mal, 65 millones, pues, o unas 40, Callejón 38, pues, oye, se podía permitir, ¿no? Se podía permitir y al final teníamos un extremo de sobra que podía ser Verdi que se podía utilizar, así que está bien invertido, creo, esto. Sepe era un portero que había vuelto de cesión, 10 millones. Y aquí tenemos, pues, otro extremo, ¿vale? Oyarzabal, 36 millones 800 para Oyarzabal. ¿Y por qué? Pues porque nos sobraba un extremo que era Verdi. Lo íbamos a intentar vender en lo que quedaba de mercado. Ya veréis lo que ha pasado. Y también teníamos a Mertens, que había bajado de media. Entonces era necesario, yo creo, ya fichar otro jugador de ataque. Y ese jugador iba a ser Oyarzabal. 36.800 nos ha costado del Arsenal. 82 de media, 87 de potencial, mismo que Irving Lozano. Y es un jugador que este sí será suplente y será muy importante. Continuábamos, hubo otro que se iba cedido. Inglese, otro que volvía de cesión y lo conseguíamos vender. 11 millones y medio, ni tan mal. Y aquí teníamos la venta de Verdi, ¿vale? En este momento nos sobraba un extremo, era Verdi. 30 millones a United. Pues ni tan mal, un jugador de 81 de media, que tenía 81 de potencial, que no iba a subir más. 27 años, 30 millones. Pues oye, es una muy buena venta. Sin ninguna duda, y de repente pues le he dado para arriba y se han pasado dos. Bueno, vamos a verlo. Marco Ross, que se iba por 18 millones al Eintracht de Frankfurt, ¿vale? Ese otro que volvía de cesión y lo conseguíamos vender. Y aquí Yarramendi. Y Yarramendi es importante comentarlo porque es el primer jugador que vendemos y que habíamos fichado dentro de la serie, ¿vale? Y Yarramendi nos costó en su momento 35 millones la pasada temporada. Y lo hemos vendido por 38. 3 millones de beneficio por un jugador que tiene la misma media y tiene un año más. Así que, evidentemente, al tener ese año más, pierde valor. Y nosotros hemos conseguido sacar 3 millones de beneficio aún perdiendo valor el jugador. Así que, buena operación, sin duda, la de Yarramendi. Y evidentemente había que ir a por un sustituto. Ahora veremos quién es. Zaniolo, Nicolò Zaniolo.
Sí que es verdad que está flojito de media. Lo he fichado con 76, ya tiene 77. Flojito de media, pero tiene 89 de potencial. Es una joven promesa italiana. Viene para ser suplente, evidentemente. Y bueno, pues creo que puede tener una buena progresión, ¿no? Hay que darle tiempo. Hay que darle entrenamiento para que llegue por lo menos a 80. Y Nicolò Zaniolo por 18 millones. Creo que estaba muy bien, porque además, veis, 38 y Arramendi nos costaba 18 Zaniolo. Teníamos ahí 20 prácticamente de beneficio, ¿no? Entre un jugador y otro. Y son 20 que vamos a aprovechar para otra posición. Ahora veremos cuál. Y iba a ser la de extremo izquierdo, Gonzalo Guedes. Decía antes, Mertens ha bajado, había que traer a alguien. Había que traer a alguien y ese alguien ha sido Gonzalo Guedes. 84 de media, si no me equivoco, tiene ya, y 89 de potencial. ¿Hemos vendido a Mertens? Pues no lo sé, lo vamos a ver ahora, si hemos vendido a Mertens o no. Seguimos el mercado y veis aquí que aparece James, pero a ver, lo de James no tiene sentido, lo de James va después de lo de Zielinski. 80 millones ha pagado el Paris Saint-Germain por este jugador. Sorprendente. Tiene 84 de media, 86 de potencial. ¿Sabéis qué? Aquí en esta serie, de momento, no hay ningún jugador intransferible. Recibimos la oferta por Zielinski, la negocié y el PSG ha pagado 80 millones. Y es que por 80 millones, adiós muy buenas. Adiós muy buenas, que tiene 84 de media. Adiós muy buenas, 80 millones. No se la clavaron con Berratti, pero ahora han pagado de más claramente con Zielinski. Así que más o menos se ha compensado uno por otro. Y con el dinero de Zielinski, James Rodríguez. 70 millones nos ha costado James Rodríguez, que tiene 88 de media, 4 más que Zielinski, tiene 88 de potencial, 2 más de potencial que Zielinski. Es que es lo único que tiene peor, digamos, es que tiene 3 años más, pero es que es muchísimo mejor jugador James Rodríguez que Zielinski, y nos ha costado 70 millones, 10 menos del dinero por el que hemos vendido a Zielinski. Así que pedazo de fichaje de James. Y como veis, esta es la última operación. No hemos conseguido vender a Mertens, así que nos comemos a Mertens. Ahora os enseñaré cómo ha acabado todo esto, pero no comemos a menos. Es una realidad. Bueno, después de ver todos los fichajes, vamos a ver el balance, lo tenéis por ahí. 331.600.000, ¿vale? Eso es lo que hemos gastado en fichajes. Y en ventas hemos recibido 315.500.000. Quiere decir que el balance total es de menos 16.100.000. Hemos gastado 16.100.000. Hemos gastado poco. Hemos gastado poco realmente, ¿vale? Hemos gastado muy poco, pero ya sabéis que esto al final no es real, ¿no? Porque tienes que pagar las primas de los contratos. Recibes dinero realmente. Bueno, de las cesiones no es que recibas dinero, pero sí que te ahorras parte del sueldo de los jugadores. Y claro, tampoco recibes el 100% de las ventas, ¿vale? Es por eso que no tenemos más presupuesto que el que. No lo vais a ver, pero lo voy a comentar. Nos hemos quedado con 5 millones de presupuesto, ¿vale? Así que deberíamos tener más, teóricamente. Pero es lo que digo, no te quedas con el 100% de la venta y tienes que pagar primas de contratos a los jugadores y todo eso. Y bueno, pues este es el balance, 16 millones de gasto neto en lo que es fichajes. Fichaje-venta, 16.100.000 de gasto neto. Y ahora, por supuesto, vamos a ver cómo queda el equipo. Neto en la portería, Isak en el lateral derecho, Godín, Alderweireld, Marcos Alonso. La defensa y el portero se mantienen. En el centro del campo es donde hay más novedades, con Berratti y con James junto con Fabián, que es el que se mantiene como titular. Y arriba entra Guedes por una banda, Irving Lozano por la otra, e Insigne pasa al puesto de delantero centro, ¿vale? Este es el once titular. Ahora analizaremos cómo ha evolucionado la plantilla desde el inicio de la temporada hasta este final del mercado de verano. Y este es el once suplente que se nos queda con Estrancosa en la portería, Pedro Porro, Thiago Silva, Kanji, Junior Firpo. Centro del campo, Suzek, Varela, Zaniolo. Y arriba, Oyarzabal en una banda, Brahim en la otra, Mertens como delantero centro. Este es el once suplente. Y ahora vamos a ver cuál es la evolución real del once titular, ¿vale? No del equipo completo, la evolución del equipo titular desde el comienzo de la temporada con el equipo que visteis a este equipo que acabamos de ver. Y aquí lo tenéis ya. La portería se mantiene Neto, no ha bajado ni ha subido de media, así que todo igual. Lateral derecho se mantiene igual Isak, no ha subido ni bajado. Y en el puesto de defensa se mantienen los dos que teníamos al comienzo, Alderweireld y el Godín. Pero Godín ha bajado de media, tenía 88, ahora tiene 87. Bueno, veis que está por posición. En la de defensa central y la de medio centro son dos jugadores, entonces es la media de los dos. En la defensa central, como veis, 87 de medio, 88 Godín, 87 Alderweireld. Godín ha bajado, así que ha bajado 0,5 en lo que es el puesto de defensa central. Lateral izquierdo, Marcos Alonso se mantiene igual. Medio centro defensivo, pasamos de Yarramendi, que tenía 84, a 87 Berratti, que va a ser el medio centro defensivo del equipo. En cuanto a los interiores, teníamos 84
Ahora tenemos 86, que es la media de James 88 y Fabián 84. En el extremo derecho teníamos a Brahimi, pero Brahimi ya habéis visto que ha bajado a 84. Brahimi ha bajado a 84 y ya ni siquiera es titular. Ahora el titular es Irving Lozano, que tiene 84. Ahí perdemos un puntito. En cuanto al puesto de delantero, teníamos a Mertens 86. Ahora el delantero es Insigne, que tiene 87, así que subimos uno. Y por último, el puesto de extremo izquierdo, teníamos a Insigne 87. Ahora el que tenemos es al señor Gonzalo Guedes con 84. Al final perdemos un poco en ataque, pero tenemos dos jugadores de futuro que van a tener una progresión esta temporada y sobre todo la siguiente, ¿no? Así que perdemos ahora, pero a la larga vamos a tener mejor equipo con estos jugadores. Y en el centro del campo sería una mejora clara, ¿no? Muy clara, muy evidente. Así que nada, así es como queda el equipo y no hay mucho más que decir. Vamos a darle a esta primera parte de la temporada y volveremos en el mercado de invierno a ver qué operaciones podemos hacer. Bueno, pues estamos aquí después de acabar el mercado de invierno y vamos a ver el historial de traspasos y vamos a ver también cómo queda la plantilla después de este mercado. Lo primero de todo es la venta de Marcos Alonso, y no la venta realmente, sino el pago de la cláusula por parte del Barça. El Barça pagó esta cláusula de 50 millones por Marcos Alonso y la verdad es que yo no lo he renovado, he dejado que salga porque me parece una buena cantidad, una muy buena cantidad por un jugador que llegó hace una temporada por 28 millones, que no ha subido de media, que tiene el mismo potencial, que está todo igual y que tiene un año más. Que tiene un año más, ¿no? Es un poco como Yarramendi, no ha evolucionado, es un año más viejo y lo hemos sacado por mucho más. Con Yarramendi han sido 3 millones a beneficio, con Marcos Alonso han sido 22. Una maldita locura. En fin, esta es la primera operación. Después teníamos la venta de Mertens, era un jugador que había que vender. Yo lo conseguimos vender, esto antes de llegar al mercado de dinero, ¿vale? A la izquierda podéis ver las fechas. Conseguimos vender a Mertens por 50 millones al Tottenham, así que bastante bien. Una buena venta, sin duda. Jones, otro jugador que no habíamos vendido en el mercado de verano, 18 millones. Ahí está. Colombo, un jugador de filial, 120.000. Malquid, otro que teníamos que vender, 12 millones. Machach, otro más, 7. Teníamos la cesión de Espósito, un jugador del filial. Teníamos a Aguado, que se iba cedido también. Diouf también se iba cedido. Y aquí entrábamos ya en el mercado de invierno con el primer fichaje. He mirado jugadores prometedores, ¿vale? Uno de ellos era Hudson Odoi y tenía una oferta del Torino y es por eso que lo fiché el día 1. Bueno, el día 2 de enero. Pero el resto de jóvenes promesas las fiché el último día, ¿vale? Ya con lo que me quedaba de presupuesto y tal. 9.200.000 nos costó Hudson Odoi, que era el primer fichaje en este mercado de invierno. Evidentemente habéis visto que han salido jugadores. Realmente del 11 titular y suplente, Marcos Alonso que era titular, por tanto teníamos que fichar un lateral titular. Y Mertens, que era el delantero centro suplente, era sustituido por João Félix, que lo teníamos todavía en plantilla. Así que realmente solo teníamos que hacer un fichaje, ¿vale? En este momento. En este momento, ¿vale? Telles iba a ser el elegido. 50 millones me ha costado fichar a este jugador del Borussia Dortmund. Tiene 86 de media. Tiene 86 de potencial. Está ya al máximo. Pero oye, son 3 puntos más que Marcos Alonso y me cuesta lo mismo que el precio por el que he vendido a Marcos Alonso, ¿no? Así que, oye, no es mala operación, vaya. No lo considero yo una mala operación esto. Después tenemos a Tonelli, se iba, 13 millones y medio, otro jugador que había que vender. Por cierto, con esto de Telles ya realmente no teníamos que fichar a nadie más, ¿eh? Richo se iba cedido, teníamos a Insigne. Insigne, el capitán, uno de los líderes, si no el líder absoluto del equipo. Recibíamos una buena oferta por él de Chelsea, 120 millones, adiós muy buenas. Es que con 120 millones fichamos a un jugador mejor. Y ese jugador mejor es Mauro Icardi. 80 millones nos ha costado el delantero del Inter, Insigne tenía 87, no iba a subir, Icardi 88 y potencial 89, podía subir un poco más, incluso 2 años menor y 40 millones menos. Es que es una buena, sin duda, es una muy buena operación. Icardi es el nuevo 9 del equipo. Y vamos a continuar en el mercado. Y vamos a recibir una oferta por Gené, ¿vale? Que ahora mismo estaba como cuarto central, ¿vale? En este momento estaba como cuarto central porque Thiago Silva ya había bajado 83. Y claro, los dos con 83, pues este más joven, era que estaba como cuarto central en ese momento. Entre 33 millones y medio se iba al Manchester City Gené, que llegó la pasada temporada por 22.800. Quiere decir que tenemos un beneficio de 10.700.000 con este jugador. Y el fichaje, el recambio de Gené, iba a ser Romagnoli, central italiano, potencial 90, 85 de media en este momento, ahora tiene 86 y 54 millones. Oye, no se puede pedir mucho más, la verdad. Nos costaba unos 20 millones más que la venta de Gené, pero es un jugador de muchísima más calidad, ¿no? Y sobre todo muchísimo más futuro. Y vamos a continuar en el mercado
Y nos metíamos en el último día. El último día ya sabéis que esto está un poco desordenado, ¿vale? No hagáis mucho caso al orden de las transferencias de ese último día, pero bueno. Abel Ruiz es uno de los jugadores que hemos fichado, 3 millones nos ha costado. Acababa contrato. Como todos los que he fichado, vaya. Jugadores gratis: Eriksen, De Gea y Hazard, ¿vale? Llegarán en la tercera temporada y evidentemente refuerza muchísimo el equipo, ¿no? Quizá un poco falsos. Quizá. Quizá. O no. O no. Hay que ver los resultados que conseguimos al final de temporada. Igual es que vienen a sumarse a un proyecto ganador. Hasta ahí puedo decir. Y vamos a continuar. Y otra de las cosas que ha pasado en este último día ha sido una oferta por Fabián de más de 100 millones de la Juventus. Fabián, hay que decir que es uno de los mejores centrocampistas en cuanto a potencial del juego. Tiene 90 y el máximo es 92. Creo que hay dos jugadores con... Creo que hay un jugador con 92 de potencial, dos con 91 en cuanto a centrocampista, ¿vale? Uno con 92, dos con 91 y ya a partir de ahí 90, ¿no? Es decir, Fabián es junto con muchos otros centrocampistas el cuarto con más potencial. Con 90. Pero la oferta de la Juve era muy buena y esos 102 millones y medio por los que lo hemos vendido los podíamos invertir en un jugador que ya fuese una realidad, que ya tuviese 89-90. Vamos a ver ahora quién es ese jugador. Bueno, ahora cuando aparezca, porque como digo, esto está desordenado. Bueno, Jovova es otro de los jóvenes, 1.600.000, Greenwood otro, 1.200.000, Silla 4 millones. Y aquí está el sustituto de Fabián, Kanté. Kanté no es una promesa, no tiene, tiene potencial 90, pero... No es que vaya a llegar a 90, es que tiene 90. Tiene 90, 94.800.000 menos de la venta de Fabián. Así que es un fichaje muy rentable. Y Fabián, pues nos lo podríamos haber quedado, pero la oferta era muy buena y eso lo hemos invertido en un jugador que en este momento es presente. Este jugador es presente y este jugador es una realidad en este momento, que es N'Golo Kanté. Esto es lo último que hemos hecho en el mercado. Bueno, lo último que hemos hecho ha sido fichar a las jóvenes, pero lo que digo, ¿no? Que está un poco desordenado este último día. Vamos a ver ahora cuál es el balance de este mercado de invierno. Y el balance de este mercado de invierno es 297.800.000 en fichajes y 406.620.000 en ventas. Lo que nos deja un balance total de 108.820.000 euros de beneficio. Tengo que decir que nos hemos quedado con presupuesto. Nos hemos quedado con presupuesto, ¿vale? En total 42 millones, ¿vale? Unos 42, entre 42 y 45 millones, ¿vale? Es el presupuesto que nos ha quedado. No he podido invertir esto, o no he querido invertir esto, porque teníamos el equipo lleno, ¿vale? Así que es verdad que podría haber echado alguno del filial que tenía por ahí, y haber fichado algún jugador más joven, pero he decidido dejarlo así, ¿vale? Quedarnos con esos 40 millones, que seguro que en la tercera temporada no serán útiles. Y nada más, este es el balance de este mercado de invierno. Y así nos queda la plantilla después de este mercado de invierno, ¿vale? Con nuestra cosa, la portería... Tienen Estracosa y Neto 85, Estracosa tiene más potencial, por tanto, va a ser el titular. Isak en el lateral derecho, Romagnoli, Alderweireld como centrales, porque Godín, al igual que Thiago Silva, ha sufrido una caída, ahora lo veremos. Y Telles en el lateral izquierdo. Centro del campo formado por Kanté, Berratti y James. James que está lesionado de larga duración. El titular es Varela en este momento, pero bueno. Y arriba, Lozano Guedes en las bandas, con Icardi como nuevo 9. Este es el 11 titular para esta... para lo que queda de temporada, ¿vale? Y este es el 11 suplente. Se me ha olvidado poner a Neto en la portería, pero bueno, imagina que está Neto en la portería. Pedro Porro como lateral derecho, Godín, como veis, ha sufrido una caída tremenda. Empezó en 88, vaya por 85. Akanji es el otro central, Junior Firpo, centro del campo con su C, Zaniolo y Nicolo Varela. Y arriba, Oyarzabal, Brahimi y Joao Félix. Es el 11 suplente. Creo que tenemos equipo para luchar lo que nos queda. No os voy a decir cómo vamos, lo veréis después. Ahora vamos a ver cuáles han sido los cambios realmente en este 11 titular. Cuánto se ha mejorado o cuánto se ha empeorado en cada una de las posiciones. Y aquí podéis ver ya todo lo que ha ocurrido. En la portería, 85-85, no ha habido cambio. En el lateral derecho, no ha habido cambio de jugador, pero sí de valoración, porque Isak ha subido. En la defensa, ha habido cambio de jugador. Y ha habido cambio de valoración también. Alderweireld se mantiene con 87, pero Godín, que tenía 87, ha bajado a 85. Ahora el titular es Romagnoli con 86, así que ha bajado medio. Se quedan 86 y medio el puesto de defensa central. En el lateral izquierdo pasamos de Marcos a los 83, a Telles 86, 3 puntos se mejora. Medio centro defensivo era Berratti 87, ahora es Kanté 91. Medio centro, teníamos 86 antes, ahora tenemos 88. Extremo derecho, 84-85, Irving Lozano ha subido un punto. Puesto delantero, de Insigne y Icardi, un punto. Y por último, puesto de extremo izquierdo, de 84-85, con Gonzalo Guedes, que ha subido ese punto.
Nada más, con esto lo dejamos por aquí. Nos vemos con el final de la temporada. Veremos los resultados, veremos el balance total, por si hay alguna venta aquí al final. Y nada, vamos a darle caña, tío, vamos a tope. Ya hemos acabado la temporada y vamos a hacer un repaso a los traspasos que ha habido desde que cerró el mercado de invierno hasta este final de temporada, ¿vale? No son muchos, pero vamos a verlo. Y después veremos un balance de la temporada total, ¿vale? De todo lo que hemos gastado en esta temporada en fichajes y todo lo que hemos recibido en venta, ¿vale? Este es el último fichaje que hicimos en el mercado de invierno, fue el de Kanté. Ya lo visteis antes. Y ahora, en este periodo entre el mercado de invierno y el final de la temporada, hemos vendido a Thiago Silva, ¿vale? 18 millones se va al Real Madrid. Thiago Silva, que nos costó 18 millones cuando tenía 86 de media, creo que tenía por ahí. Ahora tiene 83, 82, por ahí anda. Y lo hemos vendido por el mismo precio. 18 costó, 18 lo hemos vendido. Buen negocio. Buen negocio el de Thiago Silva, sin duda. Y después tenemos a Neto, ¿vale? Neto lo hemos vendido al Inter de Milán por 44.800.000. Llegó por 32.800, lo que deja un beneficio de 12 millones de euros con este jugador, 30 años, 85 de media. Ya esta cosa era titular, va a llegar De Gea, así que Neto no tenía sitio y saldrá al Inter de Milán por casi 45 millones. Estas son las dos únicas ventas que hemos hecho en este periodo. No he fichado ningún jugador porque teníamos la plantilla llena. Así que nada, esto es lo que hemos hecho. Vamos a ver el balance total de la temporada. Y como veis por ahí, el balance final de la temporada. 629.400.000 en fichajes es lo que hemos gastado y hemos recibido 784.920.000 en ventas, ¿vale? Lo que deja un balance total de 155.520.000 euros de beneficios. Es increíble que, habiendo mejorado tanto la plantilla como la hemos mejorado, ¿no? Clarísimamente, tengamos unos beneficios de prácticamente 150 millones, ¿no? Y no vale decir lo de ha vendido a Thiago Silva y a Neto fuera de mercado. Thiago Silva era reserva y Neto la próxima temporada no tenía sitio con De Gea. Así que realmente hemos vendido dos jugadores que la próxima temporada van a ser reservas. Así que es que son 155 millones de beneficios entre fichajes y ventas en esta segunda temporada. Increíble. Increíble lo que hemos conseguido. Y diría que ahora mismo el global de todas las dos temporadas que llevamos es positivo. Diría que es positivo. No sabría deciros ahora mismo la cifra, pero yo estoy casi seguro de que sí, que lo es. Con esto vamos a pasar a ver la plantilla, ¿vale? A ver qué cambios ha habido del final del mercado de invierno a este final de temporada. Bueno, me he metido a ver la plantilla y los jugadores aquí porque, claro, si te metes ese fuera, pues la valoración de manager puede dar pistas. Y no quiero que haya pistas, no quiero que haya nada. Esto es algo que debería hacer siempre, pero bueno, me he dado cuenta ahora. Me he dado cuenta ahora y he dicho, mira, vamos a hacerlo así. Y seguramente a partir de ahora pues lo haga así. Bueno, la plantilla. No ha habido ningún cambio de que un suplente haya pasado a ser titular. Todo el 11 titular se ha mantenido. Y realmente lo único que ha habido, pues algunos jugadores que han subido de media. Isak ha subido de media, Guedes ha subido de media y Lozano ha subido de media. Son los únicos cambios que ha habido en cuanto al 11 titular. En cuanto a los suplentes, ni siquiera voy a pasarme el otro 11, sino que los tenemos aquí. Tenemos a Neto, a Kanji, Godín, que sigue, sigue cuesta abajo. Tenemos a Firpo y Porro como laterales. Suzek, Varela, Zaniolo, los veis por aquí. Y los atacantes, Oyarzabal, Brahimi y Joao Félix, ¿vale? Esto es lo que tenemos del 11 de suplente. Este es el 11 titular. Vamos a ver ahora cuáles han sido los cambios. A ver, realmente no hay mucho que ver, ya os lo he enseñado, ¿no? Tenemos como lateral derecho a Isak, que ha subido de 83 a 84. Tenemos como extremo derecho a Irving Lozano, de 85 a 86. Y tenemos como extremo izquierdo a Gonzalo Baires, que ha subido de 85 a 86. Son los únicos cambios que ha habido. Ninguno ha bajado de valoración, cosa que agradezco. Y bueno, pues solo son esos tres jugadores que han subido. No ha habido cambios de jugadores, por tanto, no va a haber demasiados cambios en cuanto a las valoraciones. Y con esto, vamos a ir a lo que nos interesa: cómo ha ido la temporada, qué hemos conseguido con este Nápoles en esta segunda temporada. No lo vamos a ocultar más. Este es el resumen de la temporada 2019-2020, esta segunda temporada con el Nápoles. Y ya podéis ver por ahí cosas muy interesantes. UEFA Europa League ganador. Hemos sido campeones de la UEFA Europa League, lo que nos da acceso a la Champions, pero bueno, puede que lo hayamos conseguido por la Liga, no se sabe. Copa de Italia, ganador. Copa de Italia, ganador también, hemos hecho ya mínimo el doblete. Pero es que, supongo que lo habéis visto ya, sería ganador. Hemos ganado la Liga en esta segunda temporada, ¿vale? No hemos tenido que esperar una tercera. Después de una primera temporada difícil, muy difícil, en la que no salieron las cosas, en la que acabamos sextos, ¿vale? En esta segunda temporada hemos conseguido ganar la Serie A. Ahora vamos a ver datos, ¿vale? Ahora comentamos un poco más eso. Pero bueno, por aquí, premio del manager del mes 3. Mayor traspaso en de 120 millones, ahí ven los datos. 63 partidos jugados, 49 victorias, 10 empates y solo 4 derrotas en toda la temporada. Y en comparación con esto, pues, claro, claro. Es que pasamos de 16-13, empates-derrota, ¿vale? 16-13, pasamos a 10-4.
es que hemos pinchado menos veces que empates tuvimos. Y solo hemos pinchado una vez más que derrotas tuvimos la temporada pasada. Es increíble. 133 goles a favor, 43 en contra. Por ahí también viene. Por ahí también viene porque hemos encajado 20 goles menos y hemos marcado 30 goles más. Ha sido una temporada, sin duda, mucho, mucho mejor que la anterior. Por eso me quería lo de la valoración de manager, ¿vale? Porque tengo valoración de manager 96 y claro. Igual eso, pues, ya hacía ver algunas cosas, ¿no? En fin, aquí veis la temporada. Las derrotas han venido todas en Liga. Cosa curiosa, podríamos haber perdido algún partido de Copa de Europa League, ¿no? Y haber ganado, haber pasado las eliminatorias. Pero no, todas las derrotas han venido a la Liga. Han sido 4, tampoco han sido muchas. Y bueno, la clave de la temporada, ganar fuera, ¿no? Ya lo dije la primera temporada, habíamos tenido problemas ganando fuera. Solo habíamos ganado 2 partidos fuera de 19. Y en esta temporada, pues, no hemos tenido esa mala suerte. Hemos tenido un equipo mejor. Hemos tenido un equipo suplente que ha dado la cara cuando ha sido necesario. Ha ganado muchos partidos el equipo suplente, tengo que decirlo. Y esa ha sido la clave, ¿no? Al final, en esta serie cogíamos un equipo cuyo objetivo era clasificarse para la Champions, ¿no? La primera temporada fue un desastre. Fue un desastre, hay que reconocerlo, tío. La primera temporada fue muy mala, fue un desastre. Y acabamos sextos, ¿no? Casi fuera de Europa incluso, ¿no? Y en esta segunda temporada, pues, con los fichajes que hemos hecho, hemos mejorado el equipo. Y oye, hemos conseguido ganar la Liga, ¿no? Hemos pasado de ser sextos a ganar la Liga. Lo que está claro es que mis proyectos funcionan. Eso nadie me lo puede negar. Mis proyectos funcionan. Quizá necesitan tiempo, depende del equipo también, ¿no? Con el Madrid, también nos pasó con el Madrid. Con el Madrid en la primera temporada no ganamos la Liga. Pero a partir de ahí, hemos ganado 9 ligas seguidas. O 8 ligas seguidas. Y hemos ganado 5 Champions seguidas. Claro, hay que darle tiempo, ¿vale? A mis proyectos hay que darles tiempo, ¿vale? En una temporada no podemos conseguir nada. De hecho, si me hubiesen echado, se habrían equivocado. Se habrían equivocado si me llegan a echar por acabar sexto. Porque en esta segunda temporada hemos conseguido ganar la Serie A. En fin, lo que digo. Los proyectos necesitan tiempo. Hemos tenido el tiempo. Menos mal que no me rescindieron el contrato. Porque si no, pues ellos mismos no habrían ganado la Liga. Y yo no habría demostrado que mi proyecto funciona. Y nada, tío, pues el proyecto funciona. Necesita tiempo. Y lo hemos tenido. Hemos tenido ese tiempo. Segunda temporada, campeones de Liga. No esperaba ganar la Liga esta temporada, lo digo en serio. Mi objetivo era acabar, pues, segundo. El objetivo era acabar segundo. Hacer un buen papel en la Europa League. Hacer un buen papel en la Copa. Pero para nada, el objetivo era ganar. Y sí, hemos ganado la Liga. 4 puntos de ventaja con el Inter. 8 con la Juventus, ¿eh? Ni tan mal. Y nada, desde aquí deciros que lo que he dicho al principio del vídeo. Si llegamos a esa meta de 100 likes, tendremos la tercera temporada en el siguiente episodio, la próxima semana, ¿vale? Como mínimo habrá 3 temporadas. Dependerá de los resultados en la tercera temporada, habrá una cuarta o no, ¿vale? Si en la tercera temporada repetimos título de Liga, pues cerraremos ahí con el Nápoles y nos iremos a crear un nuevo proyecto en otro equipo. Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Espero que os esté gustando mucho esta serie. Si es así, podéis dejar un like, ya lo sabéis. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.